Cuando quieras, Twitch. Siempre igual. Ah, ya está. Pues nada, vamos a jugar al KFC, que es una frase que no se suele decir de la vida. Pues la gente puede decir, vamos a comer al KFC. Pero no, vamos a acabar con esto, porque desde que empecé le ha dado tiempo a Popeyes a abrir en España. O sea que, fíjate, no quería leer tanto inglés estando malo, ¿vale? Y tosiendo. Vamos a acabar con esto, que está más interesante de lo que parece, a simple vista. Y no tengo mando ahora mismo tampoco. Así que vamos a hacer Loud Game, que nos quedamos aquí. Media hora. Que si no me vuelvo loco con tanta lectura en inglés. Son las 7 y 3. Saludo a mis compañeros del Discord UEG. Y ya me voy a callar porque ya viene la lectura intensa. Me voy a dejar el volumen, de hecho. Creo que no está. Creo que está bien de volumen. Pero bueno, es momento de relajarse en la cafetería. No, no, obviamente no traduzco exactamente lo que pone, porque tampoco. Pero bueno. Y ahí vienen, ¿no? Ahí vienen los señores rivales. A hacer el tonto como cada día me encanta. Es que no puedo con el yo-yo y la waifu. No puedo. Muy bien. La comida de hoy va a ser preparada por. ¿Eh? Que vamos a hacer un duelo para preparar la comida de hoy. ¿Qué pasa? Madre mía, están actuando fatal. Ala, venga, sí. Venga, chavales, callarse, ¿eh? Que no es para tanto. Tiene que ser toda una competición. Pregunto. ¿Sí? Sí. Sí. Pues no me apetece, chicos. He venido aquí a aprender y amar y aprender a amar. No, el Coronel Sanders, no puedo. Sí, ¿por qué no? Pero no para estar todos los días luchando, ¿eh? Esto no es el Kugeki no Soma. Esto es una escuela de hostelería. La mejor escuela de hostelería y turismo de Iowa. ¿Cómo que? Ah, sí, claro, los genres, ¿no? Quiero decir. Ya está bien de confundir el juego, ¿no? Que esto es un aviso al Nobel. Pero no tenéis que capturar monstruos o algo ahí. Y los capturas Pokémon. Necesito comer si quiero seguir. Ah, llevo un cuchillo, no me he dado cuenta. Necesito comer si quiero. Necesito energía, ¿vale? Para continuar aprendiendo. Y para seguir mis sueños, para ser más Masterchef. Tengo un poquito de Fanta marca blanca. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar a parar si estamos todo el día luchando entre nosotros? No. Eso está feo eso, hombre. Está feo. Y ya hemos traído nuestra propia comida, o sea que no tenemos que prepararla. Y toma CRLX. Ah, ¿qué habrá traído Miriam? ¿Qué habrá traído? Una mini comida. Un sándwich de queso buenísimo y una sopa de tomate espectacular. Y un batidillo. Y una tartaleta, pero son extremadamente pequeños. ¿Por qué? En 5 segundos ya te las comí. Pero estaba bueno. ¿Qué? ¿Por qué he hecho eso? No entiendo. ¿Sabes qué? Ya he aprendido bastante por hoy. Vamos a luchar. O sea, que sí luchamos. Ah, vale. Estando en el clímax a punto de luchar, viene el profesor Sprinkles. ¿Cómo era Sprinkles en español? ¿De virutillas estas? No me acuerdo. Sí, algo así. No sé si esa es la palabra, creo que hay otra. Y viene a detenernos, ¿no? Porque está cabreado, mírale qué ojicos tiene. No, nada de batallas, ¿eh? Que estamos en la cafetería. Y aquí, batallas no, ya tenemos un recinto de batallas muy guapo. Bueno, por fin alguien que pone las cosas en su sitio, ¿no? Vaya. No antes de poner el contador, ¿no? El contador este, el clásico contador de la cocina, de tic, 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 con forma de pollito. Y un cartel, ¿no? Que pone timer ready. Te da en toda la cara, ¿no? Como, sí, está en mi cara, efectivamente. Y bien, así está mejor, dice el profesor Sprinkles. Vamos a luchar, no, joder. Pues ya está.
No, venga. Pero bueno, ¿queréis una batalla? Os damos una batalla. Mi querido amigo CRLX dice, Miriam os ganará. ¿Cómo no? Creedlo. Creed en ello. Como un diamante, crecí bajo presión. Es mi momento de brillar, dice Ashley. Y me va a ganar, dice. No, no me va a ganar. Pero no sé, no sé muy bien cómo será la batalla, pero vamos. A ver, el pollo con el puré ahí, buenísimo. Claro que ya le ganamos con aquella demostración el otro día. Hace años ya de eso. Bueno, pues vamos a poner el agua a cocer para esas patatitas. Y el timer va a lo suyo, ¿no? Bienvenido, querido espectador. Estás en una clase de inglés. El C1 lo tienes cuando acabe este vídeo. Piensa rápido. No podemos cometer errores. ¿Qué cojones? El agua a 100 grados, centígrados. Sí, bien, pero... ¿Cómo entrarías en esta escuela sin saber eso? Claro. El ganador me puede rascar la tripita, dice Sprinkles. Y a ver si eso os motiva. A ver, digo yo, oye, lo del contador y eso. Vale, a ver, hay que marinar este pollo antes de empezar. ¿Qué? ¿Cuántas hierbas y especias? 11. 11, hombre, es que se lo sabe cualquiera, por favor. ¿Qué juego? ¿Qué targeting, no? Está haciendo este juego, vale. Vamos a seguir. Bien, bien. No sabrás todos los ingredientes aún, pero al menos sabes cuántos hay, ¿no? Está moviendo la colita, señor Sprinkles. Vale, ahora que tenemos lo básico, vamos a ver si vamos algo más avanzado. ¿Qué estado de la mente te da más, te deja el plato mejor? No entiendo. La gratitud. Sí, eso lo decía Toriko, ¿eh? Gran anime Toriko. Sí, no, nunca debes tomar las cosas. Bueno, no te duermas en los laureles. Está bien así. Tus amigos de clase te acompañan, pero Ashley no. ¿Y cómo? ¿Qué es más fuerte y más rápida que yo? Vale, vamos. Si queremos ganar, hay que darle cañita a esto. Cuando eras joven, tu padre te dijo: nunca olvides de dónde vienes. Cada día lo recuerdas y tomas energía, ¿no? De esas palabras. ¿Qué? Oh, no, ¿no le he dado? A ver, es que intento... Quería decirlo y pero claro, en plan... Oh, ¿De dónde sacas esta energía, no? Iba a darle a la pequeña villa, pero no le he dado. Maldita sea, no es el momento para olvidar cosas. No es cuestión. Venga, venga. Callaros, chavales, que estamos, hay que focusearse. Bubbling, tío. ¿No? No, Bubbling, no, pero si Bubbling es. Era así, sí, que cuando se están friendo las cosas. Maldita sea, vamos a perder, ¿eh? No me hagas darte con la botellita de agua y chich, con el flus flus del agua, como los perros malos. Nada, no es cuestión, tío. Venga, va. Venga, Colonel Sanders está aquí. Creo en ti, CRLX. Oye, oye. Me está animando, ¿eh? Que estaría muy bien eso de que me anime, pero claro, me pongo nervioso. Solo puedo pensar en el Colonel Sanders. ¡Hostia! Me anda 5 segundos y no me da tiempo ni a leer las respuestas. ¿Qué estabas pensando? Venga, chico, céntrate. Ahí va. Que estás en una isla desierta con un libro de recetas. ¿Qué coges? Sí, lo sé. ¿Qué? No deberías estar con el reto. Madre mía, me estoy poniendo nervioso. ¿Estás perdiendo? ¿Qué? ¿Qué? No he respondido lo otro. Era algo de ir con el Coronel Sanders por allá a pasear. ¿Qué tiene eso que ver con hacer un pollo riquísimo? Nada. Que... Uf, lo estoy pasando mal. Sí, los dos lo estamos pasando mal, el personaje y yo. ¿Que ya está emplatando? Pero bueno. Pero a ver, vamos a ver.
que para hacer el tiempo tiro una galleta al mixer, ¿sabes? A la batidora. Para ver si así la gente lo flipa y la gente... ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Hola, Elena. Espérate, que está serio el juego. Espérate un momento, ¿eh? Uf. Qué movimiento, dice Miriam. Y Clank no puede con ello. ¿Cómo que le dice Miriam a Clank que sabe que le encanta ver cómo... Claro, es un robot, ¿no? Me voy a dar clase. Chao. Ah, adiós, Elena. Qué pronto se va. Pues como es un robotín, le encanta ver cómo se usan otros robotines de cocina, ¿no? Pero ¿dónde queda el toque humano? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Weir, dice Clank. Puede que no tengas manos, pero CRLX sí las tienes. Que efectivamente no tiene manos, solo lleva la chaquetilla puesta alrededor. Y un buen chef tiene que tocar la masa, tiene que masajear la masa con ellas, claro que sí. Y el coronel Sanders, no se le ve muy en lo que acabamos de hacer, ¿eh? Hay una manera fácil de hacer las cosas y una manera difícil. Y no vas a llegar lejos usando la manera fácil de hacer las cosas, chico. Que todo el mundo es que, ¿cómo? He cometido un grave error. Todo el mundo está ahí como, es tonto, este no sabe hacer nada. Y que meto la mano en la batidora para sacar la masa. Espera un momento. Continuamos. Discúlpenme, aquí estamos. ¿Dónde lo habíamos dejado? Pues nada, que estoy sacando la masa esa, ¿no? De la batidora. Me voy a cortar o algo. No, cerré el X. Uy. Sí, efectivamente. Me queda enganchado, ¿no? Ahí la manita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que? Ah, me ha roto la. ¿Cómo? Que me he roto la mano. Yo tengo que cocinar con una mano, pero ¿qué está pasando? Y el coronel Sanders dice no. No, esto no es lo que yo quería. Lo que a veces pensamos que es fácil se puede convertir en algo muy difícil. Gracias, Coronel Sanders, ¿eh? No estás ayudando. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué outcome? ¿Qué ha pasado? Y el señor Sprinkle dice, todos parados, se acabó la batalla. Que no puede ser, que estaba a punto de terminar. Mira tu mano. No puedes seguir adelante. Qué cabrona. Oh, qué mal, ¿eh? Pero qué mal. Yo sí he terminado. Y tú no. Y por eso gano, ¿verdad? No. 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 No podemos darte la victoria porque CRLX se ha hecho daño. Gracias, ¿eh? Gracias por tanto, Sprinkles. Pues nada. Se lame las patitas. Y tira el plato todo a poco. No. Bueno, pues cuéntanos por lo menos qué has preparado. Como soy la más dulce, he ido directamente a por el postre. Gracias, ¿eh? Oh, qué chuli. Joder. Es súper chulo, ¿no? En verdad. Nos ha hecho una capa de chocolate blanco. ¿De qué está relleno? Que es todo chocolate blanco y cosas muy ricas. Cosas muy ricas que te cuentan una historia de excelencia. ¿Cómo? Le iba a decir a CRLX si quería probarlo el primero. Claro, cómo no. Pero claro, la mano la tiene un poco rota, así que no se va a poder echar el toque final de chocolate caliente, ¿no? Ah.
Y Colonel Sanders, que es un grande, dice: os echo una mano, ¿eh? Os echo una mano. Y nos pone el chocolate ahí, ¡mua! Encima del chocolate blanco con las frutillas esas que no sé qué son. Oh, y se deshace. ¿Y qué lleva adentro? No puede ser. Está súper bien, ¿no? Una croqueta de queso fundido encima de miel con heladito y chocolate de ese guachi medio negro y una gelificación de blueberries que son, bueno, las bayas estas, que no me acuerdo cómo se dice en español. Madre mía, cuántas cosas. Colonel Sanders parece que está intrigado, pero no le ha impresionado mucho. Está probando ahí la salsa de chocolate. La simpleza no es lo tuyo, Ashley. Claro, es súper, súper, súper complejo el plato, claro. Mientras va a probar ese rico chocolate caliente, parece que Ashley le dice algo al oído y se le va al bigotillo. Al bigotillo. Voy a calmar. Vamos a calmar, ¿no? Que ya tengo la mano rota, tampoco es. Se me ponen los ojos en fuego como en un buen animu. Y se me de verdad era fuego y se me incendian las cejas. Qué bien. Así que sí, efectivamente, se me queman las cejas y la gente lo va a pasar mal intentando entender mi expresión facial. ¿Qué está pasando? Bueno, pues nada, soy completamente avergonzado por mi performance del día. Fatal, todo fatal. Y que tengo la mano rota y que tengo la cara quemada. Pues nada, me marcho corriendo. ¿Pero qué ha pasado? Joder, qué mal, ¿no? Lo he hecho todo fatal. Madre mía, que iba bien, pero bueno, vale. Hace buen día y eso se siente como un insulto. Dentro de mí hay una tormenta y dos lobos. Uno es gay y el otro también. Me mazo. Pero bueno. Y aquí llega el Colonel Sanders. A ver qué nos cuenta. Quizá venga a contarte que él y Ashley pues ya se van a casar. Ya está, se van a casar. Y que ni siquiera te va a pedir que hagas el catering de la boda, porque eres un chef terrible y una persona también terrible. Intentas ocultarte en vergüenza, ¿no? Pero se acerca porque es un tío muy majo. Sé que lo estás pasando mal, CRLX, lo sé. Sé que has perdido y que estás incendiado y que te ha roto la mano. Pero mira esto. Mira. Estoy bien, maldita sea. ¿Me puedes dejar en paz? Soy un perdedor, ya está, ya lo he dicho. ¿Cómo que no sirvo ni para llenarte la freidora de aceite, hombre? Nunca seré un Masterchef. Espérate, que viene con la enseñanza de vida, porque claro, esto no puede quedar así, ¿no? Fallar es parte de nuestras vidas. No solo para ti, para todos nosotros. ¿Crees que nunca he fallado nada? ¿Lo crees de verdad? Eso es justamente lo que pienso, Colonel Sanders. Pues más te vale pensarlo mejor. No siempre he sido el hombre que ves ante ti. Aquí en esta escuela, totalmente atractivo. Un hombre motivado, un hombre que lo ha ganado todo ya. Que ya está, que soy el puto amo. Bueno, sí que soy guapo, a ver, nací así. Obviamente. He caminado por otros caminos, por otros senderos más lúgubres y he acabado en no muy buenos sitios. Siempre he sido un apasionado de la vida, pero he fallado, como tantos. Ah, no, que era un trabajo lo otro, perdón. Y sí, me gustaba la justicia, pero no pude ser abogado. Me encantaba. También era un apasionado de las granjitas, pero también fallé como granjero, ¿no? Los que venden los animales y eso. Y ese me dolió mucho, porque ya sabes, las mulas son un poco cabronas. Las
Mulas, tío. ¿Qué está pasando? No lo sabía. Maldita sea. La gente ve mi lazo, no, mi... ¿Cómo se llama? Mi... ¿Corbata, no? Bow tie. Joder, no me sale, ¿eh? Mi pajarita también puesta. Y esta barba que cuido también, también. Y ya piensan que lo tengo todo hecho, pero no. Me encanta el inglés, ¿eh? ¿No os encanta el inglés? Sí, ahora puede ser que sea cierto, pero no siempre fue así. Parece que es momento de abrazarse, ¿eh? A ver, no te deprisa, ¿eh? Cerré el X. Cuidado. Pero ¿sabes qué? Siempre pensé que debía dar lo mejor de mí. Que no importa cuán duro fuese, iba a hacerlo. Iba a dar el 100%. Hola, Fanny. What the fuck is this shit? ¿Estás enamorado del Coronel Sanders, como yo? Como tanta gente. ¿Te gusta el cubo del KFC 12 piezas? ¿Te lo comes tú solo? Pues este es tu juego. Está en inglés. Y estoy dando lo mejor de mí para traducirlo de una forma... A ver, no traducirlo literalmente, pues podría ser un poco aburrido. Intento darle una impronta, por lo menos. Porque, a ver, tampoco puedo traducirlo literalmente ahí como maestro del inglés. Tengo miedo. Pues está muy guay, a ver, está muy guay. Es gratis. Y está chulo, o sea, es gracioso ver al Coronel Sanders. Yo, si se levantara él, no lo vería tan gracioso. Pero como está muerto... tampoco... El Coronel Sanders te muestra su determinación, maldita sea. Una pasión ardiente. O sea, sé inglés, o sea, yo puedo, comprendo perfectamente lo que pone, pero otra cosa es decirlo en español. Uno ha de recordar que cada fallo puede ser un escalón más hacia el éxito, maldita sea. Si tus sueños son buenos, son reales, son honestos... Eso, amigo mío, es algo de lo que un hombre modesto puede estar orgulloso. Con su traje, sus cosas. ¿Me entendéis? ¿Me entiendes? Estamos bien. me cuesta mucho, sí que me cuesta un poco dar lo mejor de mí en la lectura apasionada de esta visual novel. Por eso estos capítulos los he hecho de media hora. Porque, cansa mucho, ¿eh? Cansa un poco. Ah, en este juego el KFC no existe. Atentos, que estamos en el metajuego. Dice el Coronel Sanders. O algún día crearé una nueva cadena de pollo frito. De restaurantes de pollo frito. Que traerá alegría al mundo entero. Y prevalecerá sobre mis pasados fallos. Fallos pasados, o como queráis decirlo. O sea, y lo hizo. Lo hizo este hombre. Este hombre lo hizo. Hola, Pop, ¿qué tal? Joder, macho. Que, tío, tengo la mano rota y no tengo cejas y estábamos aquí en un momento touching, que se dice, y... Manita sea. Y pues eso es. Mientras que estábamos intimando ahí, nos interrumpen, ¿no? ¿Quién nos interrumpe? ¿Cómo que el Sport Monster otra vez? Ha sido un espejismo. Que no. Que ahora viene... El monstruo del puré volador. Nos preparamos. ¿Borco? ¿Borco eres tú? Soy yo. Sí, soy yo, efectivamente. Sé que dije que no volvería. Lo sé. Tío, tiene, ¿sabes? Tiene cuchadores. Tiene las cucharas tenedor. El mejor utensilio creado por el hombre. Y es puré. Mal hecho, o sea, ya duro. El puré este que se te queda duro y frío, que ya no... Es que no te dan ganas ni de calentarlo. Pues ya sé que dije que no iba a volver y luchamos hasta la muerte y todo eso, pero... a lo mejor no queréis verme más, pero... Vengo a decir que me equivoqué al atacaros y que lo siento. ¿No sabéis cómo es la vida de un monstruo de puré volador? Tío, mírale. Tiene
Tiene sentimientos. Problemas de monstruos, problemas de monstruos, ah, Porco, no te preocupes, maldita sea. Me alegro de que no haya rencillas. Ya sabes, que estés por la noche aquí tan tranquilo y te venga un monstruo gigante con brazos hechos de utensilios de plástico, pues mira, te puede venir mal, te puede venir un martes por la noche, te puede venir mal. También quisiera disculparme por haberte atacado. Qué demonios. Sport Monster nos dice: sé que eres fuerte y que esta escuela de hostelería y turismo puede poner a uno bajo presión. Lo sé. Yo he sido alumno. No siempre he sido un monstruo de tenechillos, tenedores, tenecharas. Ya sabes. No lo puedo creer. ¿Eras humano? No. Era un Golden Retriever. Pero era estudiante, ¿vale? Hasta que un día unos chavales ahí todos desagradables me tiraron un hechizo y me convirtieron en esto. ¿Cómo? ¿Cómo que un libro de magia? ¿Qué me estás contando? Sí, eso es. Yo, y de hecho, tengo una copia. Pero la he perdido. Vaya, he perdido, sí. Si encuentras el libro, me lo puedes dar, por favor. Vamos, te viene bien. Sé que eres un buen chef. Y que nunca, nunca usarías la magia oscura para crear un rico platillo. No. Sé que protegerás a los débiles y a los inocentes de este tipo de quehaceres, ¿no? Tan, tan malvados. Si algún día me necesitas, no te preocupes, estaré ahí. ¿Qué está pasando? A ver, si hay un monstruo puré con patas de cuchillos de plástico, que no, que son tenecharas. Que exista un libro de magia tampoco me parece extraño, pero es que él era un perro antes. Y el director, bueno, el profesor de la escuela es un perro. A lo mejor hay una conexión entre ellos. Es que el lore es profundo, o sea. Es que esto lo han hecho los del Dark Souls. Han trabajado en esto. No, ¿sabes? Después de hacer el Sekiro. Bueno, entre medias. Entre el Sekiro, ¿sabes? Entre el Sekiro y el Bloodborne estuvieron ahí creando un poco el guión. Quiero contar con el Sanders. Maldita sea, parece que hay algunos malos cocineros en la cocina de la vida. Pero seguro que CRLX y yo podremos vencerlos. Pásate un día por mi casa y lo hablamos. ¿Cómo? ¿Me ha invitado a su casa? Uf, maldita sea, no estoy preparado, ¿eh? Yo veo mucha hierba en el desarrollo. Y ya, que no. Que ya verás, ¿eh? Que estamos en la recta final, ¿eh? Esto está, que me ha invitado a su casa el coronel Sanders, que ya se viene la cita. Venga, pues madre mía. Qué casa, ¿eh? Uf, con un lago, un pollo ahí de madera, supongo. Uf, vaya casa. Vale, vamos por partes. Ha cambiado de escenario el juego, así que creo que ha cambiado de capítulo. Y ya llevamos media hora y no puedo más por hoy, no puedo más. Voy a ver qué capítulo estamos. Uf, se va a alargar esto. Nada, no pasa nada. Si hago lo de aquí, me debería llevar a aquí. El miedo intensifies. Tío, me ha traído a su casa. Es de noche, hay un lago, tiene una chimenea de puta madre. Yo lo veo bien. Yo a tope con el coronel Sanders, ¿eh? Uy. ¡Ay, me cachis! Pues vamos a hacer una cosa, que es pasarlo rápido hasta ahí. Y vamos a acabar el capítulo. Pensé que había acabado el capítulo, pero no. Nada. No me lo tengáis en cuenta. Vamos a pasar esto... vamos a pasar esto un poco así y tal. Es que... ¿sabes? Quiero guardar cuando haya acabado el capítulo y me he equivocado. Vale. Seguimos. Tranquilo, Fanny. Tranquilo todo el mundo. Seguimos. Bueno... entrando en la casa del coronel Sanders,
empiezas a sentir una conexión. Una conexión con él. Se me ha ido un poco, ¿eh? Maldita sea, qué bonita casa tienes con el Sanders. Madre mía, ¿qué es esto? Cada día puede ser una aventura. Si te lo tomas con la actitud adecuada. No para de dar consejos de vida buenos, ¿eh? Hace mucho tiempo tomé la decisión de nunca parar de buscar, nunca parar de trabajar y nunca parar de imaginar. Es inspirador este hombre. Me comenta el señor Conor Sanders. ¿Has estado trabajando en alguna nueva receta en este tiempo? Siempre estoy abierto a hablar de comida con otros chefs ambiciosos. Sí, ¿no? Yo, por si acaso, me quedaría al lado de la puerta. Pero, tío, todavía tengo que casa. Pero, por favor. Mira qué maderas más nobles. Sí, bueno. Sí, bueno, he estado pensando en un, ¿sabes? En un plato de acompañamiento, una cosa así. Sí, buscando el balance de sabores y texturas. No lo tengo aún, pero estoy cerca. Con más razón, tío. Ojalá vaya jackpot con este hombre. Madre mía, al Coronel Sanders le interesa el plato, ¿eh? Está imaginando ahí. Está imaginando ahí. Sí. Pienso que le iría bien a algo spicy, ¿no? No picante. Picante, tampoco es spicy picante. Algo crispy, ¿no? Algo crujientito. Ambas cosas, quizá. No me digas más. A una de las alitas picantes del KFC. Vale, a ver. Vale, parece que lo tengo, ¿no? Ahí al Coronel Sanders interesado. ¿Le revelamos el plato o lo mantenemos de secreto? Vamos a revelárselo porque ya lo hemos cagado bastante hoy. Vamos a decírselo. Ya está, sin más. Hay que lanzarse a la piscina. Venga, va, se lo decimos. What the fuck? Pues antes de decírselo con palabras, ¿qué demonios? ¿Le muestras lo que llevas en la bolsa? Que lo traigo ya conmigo el plato, no lo sabía. Que lo he mantenido fresquito. Te presento. No me jodas. La ensalada esta de col, ¿no? La ensalada de col del KFC. Sí, efectivamente. Joder. La ensalada del coronel del KFC que vale 2,99, creo. Maldita sea, no puedo, ¿eh? No puedo con este juego. Sí, ¿no? Cabach es col, ¿no? Sí. Pues nada, el plato reluce y brilla con luz propia dentro de la casa del coronel. Es que sí, señor. Magnífico. Lo sé, no me gusta. A ver, no me gusta a mí la ensalada esa, pero vamos. No tiene mala pinta. Y efectivamente, va bien con el pollo frito. Así sin comerlo ni beberlo, solamente queda una cucharada en el plato. Madre mía, nos lo hemos comido ahí. ¡Pah! Cerra el X, ¿te importa si me guardo para más tarde el último bocado? Me gustaría poder saborearlo más tarde y recordar este momento. Estaba buenísimo, ¿eh? Estaba buenísimo. Esto es una relación amorosa a través de la comida. ¿Qué hay más bonito? ¿Qué hay más bonito? Que alguien me lo diga. ¿Soy yo? Esto puede ser una suposición. ¿O la vela que hay en la mesa, la etiqueta de la vela que hay en la mesa podría parecerse al diseño de los boles de pollo? Pregunto. Podrías ofrecerte a hacer más de este rico plato, pero parece que es un hombre muy sentimental. Quédatelo, Coronel Sanders. Ponte cómodo. Esta es tu casa. Volveré enseguida. Es el momento ideal para dar una vuelta alrededor de la casa. A ver qué tal está. Te encuentras con una rica variedad de objetos. Cada uno de ellos parece tener una historia especial.
¿Qué? Que puedo tocar los objetos para saber más del coronel. Pues el pollo, ¿no? Qué guapo, tío. Tiene muchos toques este juego, que joder, que está muy bien, ¿eh? Joder, podría ser, es que podría ser hasta un juego completo. Que es cortito, que es un juego completo, yo que sé, ¿sabes? De pago y todo, o sea, si lo extendieran. Pero bueno, vamos a ver el pollo. Pues vemos un pollo que parece que está disecado, muy bonito, precioso, súper realista. ¿Cómo que real? ¿Taxidermia? Ah, maldita sea. Debió ser importante para el coronel mientras seguía vivo. Hay una nota en la base del pollo. Que es el pájaro nacional de Kentucky, ¿no? ¿Es pájaro nacional el pollo de Kentucky? Bueno, puedo seguir viendo más. Vamos a ver la urna. Debe ser de cenizas. ¡Clucky! ¡Ay, Clucky! Está muerto. Pero bueno, está aquí con nosotros. Hay una placa en la urna. Vamos a ver qué pone. What the fuck. Las cenizas de mis antiguas carreras y negocios fallidos. No sé muy bien qué hizo el coronel Sanders antes de hacer el KFC. Eso está interesante saberlo, maldita sea. Pobre hombre. ¿Qué es esto? Ahí debe ser donde guarda la receta, ¿no? La receta secreta. Ah, que es una caja fuerte. Ah, vale, no la veía bien. Vaya, le brilla la pantalla. Sí, ahora sí, es una caja, efectivamente. Joder, no, tenía el brillo muy bajo. Vale, ¿qué coronel? O sea, ¿qué número podría ser? ¿Qué combinación podría ser? 11, 11, 11. Ah, y se ha abierto, claro, por las 11 hierbas y especias. Pues vale. Hay una nota. ¿Podría preparar pollo como sashimi, ¿no? Como, sí, ¿no? Como sushi o algo así. Muy bien. Ah, se ha abierto la puerta. Ah, que sea el armario. Ah, vale. Y está la... Claro, el traje este blanco que llevaba siempre, ¿no? Qué bonito y todo. Es súper. Quiero decir, la familia y todo eso habrá tenido que ver el desarrollo del juego y tal. Y lo que ponen y lo ponen. Y es que es hasta está poético, o sea. Y me lo pruebo. Es un poco grande, pero se siente bien llevarla. Te das un abrazo a ti mismo sintiendo el aroma. Dicen que el hogar es donde está el corazón, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Ah, ya no puedo pinchar. Supongo que podrás pinchar otras cosas si lo vuelves a hacer. Que, bueno, que me ha pillado, ¿no? Me ha pillado. Y viene con un platillo que ha preparado. Y quiere que lo pruebe. No, y me ha pillado. No suelo dejarle eso a nadie, pero oye, te ves bien con ello. Oh, la chaqueta. Claro, la llevo puesta. Olvidaste quitártela. Le cuento la verdad. Hay que ser honesto, tío. Me confieso. ¿Cómo? Ah, que me confieso de verdad. Creo que estoy sintiendo algo por ti. Yo también creo que estoy sintiendo algo por ti, CRLX. ¿Qué está pasando? Pero, no sé. No puedo dejar que nada se interponga entre yo y mis sueños. Con un impactado, ¿no? Ahí, te quitas la chaqueta y vas hasta la puerta. Pero el pensamiento de dejar al coronel solo en un momento tan emocional como este hace que te detengas. ¿Coronel? Sí, CRLX. Creo que esto podría ser el comienzo de algo maravilloso. Lo sé, tienes razón. Creo que deberíamos tomárnoslo con calma. Pues nada, seguimos hablando, guay. Seguimos hablando ahí hasta altas horas de la noche y al final, pues nada. Dream Sequence. Duermo. Ah, me dormí aquí. Me dormí en la casa. Wow. Cloroformo Time. Wow. Hemos pasado la noche en casa del coronel Sanders. Esta es una frase que creo que nadie más dice desde los años 70. O sea, no sé. Es guay. Ahora creo que sí se ha debido acabar ya el capítulo.
Voy a ver. Voy a darle a load. Sí, sí, se acaba, efectivamente. Yo creo que ahora sí. Voy a cargar de todas maneras la partida, a ver si he roto algo. Y yo creo que ahora sí. O igual no. O igual se acaba antes. Yo creo que se diría aquí, porque ha cambiado el día y tal. Efectivamente. Pues nada, ahora sí, vamos al menú de inicio. Que, uff, está intenso, ¿eh? Vámonos. Pues nada, me voy a ir. Son las 7:43. Habitualmente me tengo que marchar a las 8. Me cachis. Pero bueno, no sé, antes, unas palabras para querido amigo Fanny. ¿Cuándo quieres que hagamos una reunión para streamear algo? Algo, alguna cosilla, cualquier tontería. Echarnos un capitulillo ahí, charlar. Los dos. Estoy disponible. Lo que pone aquí abajo en la descripción, estoy disponible, vamos. Y tal y tal. Cuéntame. Te voy a dedicar unos minutos ya que estamos en directo. Ya. Esto va a YouTube limpio, ¿eh? O sea, la gente. No me malinterpretéis, señores. Bueno, si no me dices, si no seguimos por Discord. Tú dime, ¿seguimos por Discord? Seguimos por Discord. Ya está. Así no vuelvo loco a nadie. Los domingos el día que puedo. Vale, señor Fanny, pues. Y ya. Muy amable. Ahora vamos a charlar un ratillo ahí bien por Discord. Gente, queridos, para que veáis que todos tenéis un lugar en mi corazón y en el de Colores Sanders. Voy a cortar este maravilloso streaming. Seguiremos el próximo día. Sin más. Gracias, Fanny. Gracias, Elena, por venir y todos los que se hayan pasado. Sí, no me da cuenta. Y todos los que lo veáis. Nada más. Que me extiendo mucho en los finales. Me gustaría estar más horas. Trabajar en ello. Trabajaré en estar más horas. ¿Cómo se quita esto? ¡Hala! Os veo en el KFC. ¡No muráis!